Temblamos a Loita, que elevó a muerte a 5 trabajadores anarquistas en Chicago en 1886 por reclamar en la jornada de 8 horas. Desde aquellos días hasta hoy, muchas fueron las conquistas que hemos arrancado a voracidad de los capitales de los gobiernos. Pero hoy, estas conquistas están siendo atacadas y perigan los derechos que tanta loita, tantas vidas, tienen costado. Este capitalismo del século XXI, acabado a ser máximo nivel de desenvolvimiento y globalización, aperta ainda más a sol alrededor de nuestros pescozos e incrementa los niveles de explotación, tentando hacerlo regresar a condiciones de esclavitud. La última reforma laboral deja el salario, a jornada, a seguridad, a movilidad, las tarefas a desenvolver al libre arbitrio del patrón. Estamos a robar o derecho a una pensión digna, a estabilidad en el empleo, a unas condiciones dignas de trabajo y de vida, mientras privatizan los servicios públicos y recortan los gastos sociales y convierten el acceso a educación en un privilegio. Las últimas medidas de recorte atacan de nuevo los sectores más empobrecidos de la población, limitan el acceso a las medicinas al incrementar su precio, dejan sin cobertura sanitaria a los estudiantes o trabajadores que buscan su primer empleo, se tienen más de 26 años, a los inmigrantes en papéis, obligan a pagar el transporte a las personas que precisan rehabilitación o cuidados especiales. Las cifras del paro son arrepiantes. Casi 6 millones no tienen empleo. Preto de 300.000 en Galicia, 100.000 en La Coruña. E 1.700.000 familias tienen a todos sus miembros en paro, mientras su gobierno sigue cargando a crisis sobre nuestras costas y recortando derechos. Ninguém nos ha regalado graciosamente estos derechos. Tivémonos que pelear. Y ahora es de nuevo tiempo de loita. Por tal motivo, a CGT convocó y participó activamente en 3 folgas xerais en Galicia en poco más de un año, porque entendemos que la movilización es el único camino para recuperar lo que nos tienen robado, utilizando como excusa una crisis económica provocada por los ricos y los poderosos. Por eso, seguimos y debemos seguir a loitar en las factorías, en los centros de trabajo, en las ruas, porque tenemos que recuperar los derechos que nos tienen sido arrebatados. Tenemos que impedir que una caterva de millonarios en escrúpulos nos manipulen, nos humillen y nos exploten. Pero no va a ser sinxela esta loita. Son estos tiempos duros y ainda serán más. Ya llevan tiempo preparándose para la represión contra el movimiento obrero y contra toda persona o colectivo que no se asuste a sus directrices y trate de combater a su opresión. Así, a compañera Laura, la CGT de Barcelona, sigue en la cadea tras ser detida injustamente por la su participación en la folga xeral, igual que otros trabajadores y trabajadoras que tienen expresado claramente que no están dispuestos a seguir aturando los seus abusos, a su explotación. Solo mediante solidaridad y ayuda mutua lograremos vencer a su represión. Exigimos aposta en libertad de todos los trabajadores y trabajadoras en prisión por defender a su dignidad, a nuestra dignidad. En estos tiempos es preciso que los trabajadores y trabajadoras nos agrupemos las asociaciones de trabajadores que, como CGT, constituyen los instrumentos de defensa de la clase obreira para luchar por las suas condiciones de trabajo, por las suas condiciones de vida, preparando el camino para ocupar nuestro lugar en la historia, para construirmos sobre las ruinas de este sistema capitalista fracasado un mundo nuevo de libertad, igualdad y justicia social. ¡Viva el 1º de mayo! ¡Viva! ¡Viva la clase obreira! ¡Viva! ¡Viva el comunismo libertario!